Buenas tardes, mis amigos. El día de hoy nos vamos a ir a probar pupusas, ya que Xiomara, como todos sabrán, es bien pupusera, le gusta comer pupusas y vamos a ir a un puesto de pupusas que está localizado en la West y la calle 67. Es bastante, bastante céntrico. El estacionamiento es un poquito complicado, ya que hay que estacionarse en la calle. Es un puesto, vamos a decir, pupusas callejeras. Y nos llamó mucho la atención porque tienen bastante tiempo ahí y cuando han durado por mucho tiempo, significa que son buenas. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Corre video. Esta pupusería o este puesto de pupusas está ubicado en la West Boulevard y la calle 67, para ser más específico, a unos 3 o 5 cuadras al oeste de la Crenshaw Boulevard. En esta oportunidad nos pedimos unas pupusas revueltas y la dueña muy cordialmente nos regaló un atolcito de elote y un tamalito. Hasta quemadito, Chis pupusa. Y bueno, ¿qué pupusas, compramos pupusa, nos regalaron un tamalito de elote, dos diferentes salsas, una que es la picosa, la regular y su curtido, y además nos regalaron un atol de... Bueno, Xiomara le dio, estaba el video. Como seguía diciendo, también nos dieron un atol de elote. Así que ahora mismo nos disponemos a comer, o por lo menos a probar. Ya Xiomara ya se quemó. Atol de elote, tamal de elote y la pupusa. Y bueno, vamos a probar la pupusa primero. Revueltas, como siempre. Está bien deliciosa, de verdad. Wow. La vamos a probar ahora con curtido. Y con su salsita. Buen provecho. Oh, yeah. De verdad que esta pupusa está bien sazonada, la masa está sazonada también. Se siente el sabor a los frijoles, al chicharrón, al queso. Una pupusa revuelta, una pupusa bien hecha. Ahora vamos a probar el tamal de elote. A mí, por lo general, me gusta el tamal de elote sin crema. Muchos salvadoreños les gusta probar el tamal, o les gusta comer el tamal de elote, perdón, con crema. A mí en lo personal eso no me gusta. Ahora sí, tamal de elote. Oh, yeah. Yeah. Está cremosito, dulce, tiene un sabor al maíz ese dulce que todos conocemos. Altamente recomendado. De verdad que sí. Ahora nos disponemos a probar el atol de elote. Acá está.
Oh, yeah. De los mejores atol de elote que he probado en mi vida. Wow, qué rico que está. Ellos están ubicados ahí, según tengo entendido, de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y si llueve, esos horarios pueden verse afectados. Si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete si no lo has hecho. Gracias por ver el video. Gracias por el apoyo.